Hola chicos, muy buenos días. Bueno, ya nos encontramos en la segunda sesión de este tercer compilado correspondiente al segundo trimestre. Bueno, estamos trabajando con el tema de sensibilidad y percepción estética y el subtema exploración de las sensaciones en el baile libre. Recuerden que en sesiones anteriores estuvimos trabajando acerca de cómo poder realizar secuencias de movimientos o bailes libres de acuerdo a o al ritmo que ustedes están escuchando. Bueno, el baile es una acción ordenada, regida por el ritmo de la música o bien un ritmo llevado con palmas, como el baile flamenco, pero casi siempre tenemos uno que nos hace mover nuestro cuerpo, disfrutar la sensación que esto nos provoca al ejecutarnos. ¿Qué quiere ejecutarlo? ¿Qué quiere decir? Bueno, muchas veces nos dejamos guiar por el ritmo de las palmas o los movimientos utilizando las palmas o el ritmo que hacemos con las palmas, pero la mayoría de las veces nos dejamos llevar por el ritmo o las sensaciones que nos hace sentir o nos provoca alguna pista musical o algún sonido en especial. Y es por ello, pues, que empezamos a mover, empezamos a utilizar nuestro cuerpo para demostrar la sensación que nos llega a prometer o provocar este ritmo. ¿De acuerdo? Ahora, el propósito de la actividad del día de hoy es expresar de manera original o natural las emociones considerando el espacio, el ritmo y la forma. Bueno, pues sobre todo utilizar la expresión corporal que lo hemos venido trabajando, que es algo muy importante, ya que hemos analizado que por medio del cuerpo podemos expresarnos si estamos tristes, si estamos cansados, si estamos enojados, pero también podemos expresar la emoción y en este caso, al momento de escuchar una música, una pista musical, cómo poder mover para poder expresar, perdón, esa sensación de alegría que nos da el ritmo musical que estamos escuchando. ¿Qué voy a hacer en esta sesión? Con ayuda de algún integrante de tu familia, o en este caso, si no tienes a alguien que te apoye, lo puedes hacer solo, crea una coreografía contemporánea con la música de tu preferencia. O sea que puedes escuchar la música o escoger la música que a ti más te agrade, la que más te provoque esas emociones, esos sentimientos o que creas que tú puedes expresarte. ¿De acuerdo? Ahora, puedes observar el video para que te des una idea. Te estoy colocando un link aquí de un baile contemporáneo. Recuerden que el baile contemporáneo es la mezcla de un baile clásico, un poquito más, a lo mejor un poquito más preciso, ¿de acuerdo? No tan delicado, no tan exacto, no tan, ¿cómo les podría decir? Tranquilo, sino ya aquí ya puedes expresar un poquito más, puedes desenvolverte un poquito más, ¿de acuerdo? Eso es un baile contemporáneo, ya lo habíamos checado en la sesión anterior y pues bueno, aquí les estoy dejando una liga de un baile contemporáneo que ustedes pueden observar, pueden analizar, si les puede servir para que ustedes puedan realizar su video o su coreografía con la música que ustedes hayan elegido. Una vez tenido tu coreografía ya o tu secuencia de movimientos, vas a grabar tu baile y contestar las siguientes preguntas, obviamente de acuerdo a lo que tú realizaste ya. ¿Qué sientes cuando bailas? ¿Qué piensas en el momento en que te mueves en el escenario? ¿Consideras que bailar es favorable y por qué? Ahora, tú dirás, bueno, es que yo no me muevo
en un escenario. Ah, ok, pero recuerda que el espacio en el que tú vas a trabajar ya viene siendo tu escenario. Ese espacio en el que tú te desarrollas, desenvuelves, es un escenario para ti. ¿De acuerdo? Y pues, ¿qué consideras? Si, pues, si consideras que bailar favorece, te hace sentir bien o mal, ¿por qué? ¿De acuerdo? Y pues bueno, les dejé aquí una pequeña frase que dice: la música y el baile son dos artes que están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque la música lleva el ritmo y el cuerpo hace el baile. Con el cuerpo sabemos expresarnos, nos movemos, pero siempre siguiendo el ritmo de la música. ¿De acuerdo? Bueno, la actividad está muy sencilla. Yo espero que no tengan dudas en realizar su coreografía. Anteriormente ya han realizado ustedes coreografías de bailes. En las sesiones anteriores me mostraron coreografías de bailes de salón. En este caso, algunos bailaron cha-cha-cha, otros bailaron rock and roll, otros bailaron danzón, otros bailaron vals. Qué bueno, ahora vamos a tratar de acoplar todo este ritmo con un baile contemporáneo. ¿De acuerdo? Aquí acuérdense que pues no es necesario tener un vestuario, sino con un pants, con una ropa cómoda para poder desenvolverse. A lo mejor en el baile contemporáneo verán más en que abren las piernas, entonces no necesitan hacerlo, pero que ustedes sí se traten de expresar. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, no duden en, ahora sí que no duden en mandarme un mensajito al correo electrónico o por medio de sus tutores para que yo les pueda aclarar todas las dudas o los pequeños detalles que ustedes tengan. Espero que sigan trabajando como hasta ahora. La verdad, me he llevado muy buenas sorpresas con las actividades de coreografías y espero o no dudo que en esta ocasión será lo mismo. De acuerdo, que tengan muy bonito día y nos vemos en la siguiente sesión.